mañana con mucha niebla. Acá estamos en Villa Cañas, Laguna La Zoraida. Hola, Joaquín. Hola, buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Vamos a ver si podemos ir un rato a pescar. Vamos a ver, está lindo hoy. Sí, hermoso. Un poquito de neblina, bueno. Pero ya, vale, ya va a levantar. Bueno, el otro día vinimos con muchísimo viento y hicimos una linda pesca igual. Yo creo que hoy igual. Así que hoy vamos con la revancha. Hoy sí, hoy sí. Hoy se va, hoy se va. Bueno, sí. Bárbaro. Vamos a entrar. Vamos, vamos. Mira qué pescado, digo, el primero. Primer pescadito. Ah, este es el animal, ¿cómo anda así? Loco. Lindo pescado, chico. Primer pique, le enredó todo porque le enredó el. Frenó el reel. Hermoso primer pique. Bueno, filete de tararira, señores. Primera vez que lo veo. Bueno, acá está Joaquín con otro pique. Oh, hermoso pescado también. Una mañana muy fría. Mucha neblina. Mucha niebla. 0 grados marcaba la camioneta recién. ¿Eh? Ah, buen pez, sí. Mira qué pescadito. Hermoso, Jorge. Espectacular. Bueno. Todavía con niebla, pero ya aparecieron dos pescados lindos. Primer peje, digo. Estamos. Lindo gorrito. Lindo pescado, ¿eh? Bueno. Oh, muy buen pescado, está saliendo. Muy lindo todo. Muy bueno. Hermoso pescado. Muy bueno. No tocan, ¿viste? Mi naranjita. Muy bien, Joaquín. Otro Marcelito. Otro. Vamos. Pejerrey, ¿eh? Bueno, seguimos. Ajá, se va. Está poco la cosa y no veo. Muy bien, hermoso pejerrey, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Salió el solcito, va a mejorar todo. Este chico al lado de los otros, ¿eh? Es un lindo pescado, pero. Apareció chiquito, este se va al agua. Este se va al agua. Este es medida, ¿eh? Sí, sí, este es medida. Tiene medida, pero. Picó lejos, ¿eh? Sí, sí. Es más chico. Estaba tan lejos que picó chico. Bueno, seguimos, Diego. Diego, bueno. Va a empezar. No, un buen pescado. Ah, de la trompita, Diego. ¿Ves? Bueno. No tenés lo como planchado. Hermoso pescado. Fíjate vos que se planchó. Ahora se planchó la laguna. Cámelo sin la manito delante. Se nos planchó la laguna. Mirá vos. Mirá el pescado que sacó. Mirá, ¿qué estabas haciendo? Al lado de la lancha, no. ¿Por qué tenías el coso ahí? ¿Por qué tenías la línea de abajo? ¿La estaba encarnando? No, la traje yo, la dejé ahí. Para tomar mate. Ahí clavó otro. Bueno, ahí vamos, acá estamos. Ahí se fue. Hermoso, sí. Muy bien. Se fue. ¿Viste vos? Ya no alcanzan a comer tan chiquita, tan cerquita. ¿Eh? Qué pecado. Sí. Muy buen, Daniel. Muy bien. Peleador, che. Un lindo pescado, peleador. Gordito. Sale pescado muy gordo. Bueno, está bien comido. Sí. Lo que pasa también que con el frío, que la helada que están cayendo. No es como. ¡Ah! Helado está el pescado. Claro, está helado el pescado. Muchas heladas. Bueno, a ver si se levanta un poquito de viento ahora. Bueno, ya estamos con un pescado lindo, ¿eh? Oh, bastante lejos. Ah, no es tanto. No, mira cómo va. Parecía.
de pescado. ¿Eh? Bueno, esperemos que sigamos. Está lastimado acá, mira. ¿Lo habrá picado un biguá? Llegó cansado el pejerrey. Ah, buen pescado. Bueno, te dio resultado el cambio de boya, digo. ¿Eh? Te comió dos. Ya dos. Oh, los dos anzuelos se comen. ¿Viste? Cuando comen. Ah, sí, sí. Bueno. Está la laguna planchada. Ahora vamos a ver si se levanta una brisita. Ahora cambió el viento. Está picando la última, mirá. Bien. Otra captura de Daniel. Ahí está Diego con otro pique. Ah, bien, bien, bien. Ah, ay, se fue. Y viste, no come. Recién comió las dos, ahora no comió una. Lo pinché, Sí, sí, sí. Pinchado quedó pinchado. Sí, saltó. Pero acá está trayendo un pejerrey. Joaquín, que estaba 110 metros, porque le sacó todo un color de tanza y apareció la otra. Ah, medianito. Un lindo pescador. Muy lindo, che. Lejos estaba, Sí. Hermoso. ¿Qué va a hacer lo que te lo levanta con el copo? Muy bien, Diego. ¡Vamos! Muy bien. Estaba lejito, Deformado el... ¿No cuenta? Deformado, ¿viste? Mirá qué burro que es. Mirá, está deformado. Bueno, a ver, mostrátelo vos. Así te ve ahí. Lindo, Diego. Muy lindo. ¿Eh? Muy lindo. Pero mira cómo está todo. Todo el cuerpo. Este comió. Acá viene Marcelo. Estaba lejos también, ¿eh? Lejísimo estaba. Estaba lejos, sí. Porque la verdad es que lo clavó muy lejos. Hermoso pescado, chico. Muy lindo pescado, Marcelo. Muy lindo. Bueno. Vamos. Hermoso pescado, Muy lindo pescado, Marcelo. Muy bien. Papá. ¿Lindo, Diego? Muy lindo. Bueno, vamos a seguir. Captura. Vamos. Ah, viene la chiquita. No, la cañita la. Bueno. Oh, hermoso. A ver, con eso, Don Alberto, así lo vemos. Sí, pescás con caña de... ¿De cuánto tiene? ¿2 metros? 1.95. Bueno, gustos son gustos, che. La altura de él. ¿Eh? Qué buen pescadito, ¿eh? Cambié la línea, mirá. Se me cortó. Opa. Cambio de línea. Y un pescadito. Muy bien, Marcelo. Buenísimo. Ahí viene Marcelo con otro. Está full, Marcelo. Cambió la línea. Cambio de línea. Bollita roja. Y empezó a tomar el pescado, uno atrás de otro, Marcelo. ¡Ah! No. Nada. No, por pasó. Lo menos lo vimos hasta acá. Sí, ahí viene Daniel. Con un pescado. Lo vamos a pasar. Marcelo. Mirá qué lindo pescadito. Hermoso. El filete bien todo está andando bien, ¿eh? Muy bien. Bien. Ahí está. Está todo Marcelo con la bollita roja, ¿eh? Qué bien. Está un poquito más chiquito, sí, pero vamos. Bueno, acá está Joaquín con un lindo pescado porque hizo un borbollón en la línea. ¿Lo levantás, Joaquín, o querés el copo? Mirá, otra vez el filé, ¿eh? Atento, atento. Hermoso. El filé anda muy bien acá, ¿eh? Mirá, también es un jorobado, che. Medio... No se quiere quedar quieto. Muy lindo pescado. Bueno, hizo un borbollón a la boya y la agarró. Bueno, mediodía, picadita mortal. ¿Cómo picaron? ¿Eh? Es picadita, ¿eh? Sí. ¡Ah! Mira, Diego, ¿qué te parece? ¿Dedi? ¿Eh? ¿Vamos con la picada? Vamos. Thank you.
Todo Pesca, de Pablo Picardi. Tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi. Un trabajo único y artesanal, exclusivo en Bragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano. Teléfono 2342-1550-9743. Bragado. En Facebook, Pablo Picardi. UOM Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Llega tu expo preferida, la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Armas 2018 te espera con las novedades del sector y las mejores ofertas. 11 al 20 de agosto en La Rural. Todo para tu deporte favorito. Visítala. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Remo, casa de pesca y camping. Posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66. Bragado, 2342-1546-2290. 90. Dale, traemos, tenemos. Desapareció la línea, che. Mirá. Tira. Mirá. Tira. No lo afloje, Marcelo. Norby, estamos medio improvisando acá. Vos pelealo, es grande. Sí. Levanta. Para. Ah, vamos, todavía. Marcelo, viste, mirá, que te dije, Marcelito. Miró. ¿Qué te parece, Joaquín? Espectacular, Marcelito. Qué barro. Te dije. ¿Fue la picada? Sí, fue la picada. Arrancaste con todo después de la picada. Espectacular. Sí. Espectacular esta captura. Sí. Pero la base de esto es carnada. Norby Melo. Norby Melo, sí. De Teodolina. De Teodolina, bueno, en el acceso a ruta 94. En el acceso a la ruta, ahí está la carnada. Sí, exactamente. Muy bien, entonces pasan por ahí y se compra la carnada para venir
a la Zoraida. Así es. Bueno, acá está Diego con otro. ¡Uy, Diego, qué lindo! ¡Uy, uy, 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 uy! Dale, levantá, levantá que está bien tragado, está bien tragado. Muy bien, Diego. A ver, acostátelo así se ve. Acostátelo vos que se vea bien el pescado. ¿Cuánto pesó, Norby? Medio kilo. Medio kilo, bueno, bárbaro. Estamos con esa captura ahí. ¿Podés medirlo o no? Diego con este acá. Excelente, Diego. Hermoso. Mirá qué pescado. Oh, hermoso. Mirá, otro más de Joaquín. Bueno, impresionante, Joaquín. ¿Viste? Salió el sol, un poquito de brisa y mejora todo. Pescado gordo, fuerte. Pescado gordo el pescado. ¿Eh? Espectacular el pescado. Y eso que no tuvimos prácticamente viento, ¿eh? No. Por la tarde. Más chico. Hermoso pescado. Lindo, lindo, lindo. Con laguna planchada. Laguna planchada. Planchada, ¿eh? Sí. Bueno. Re cerquita, Joaquín. Acá nomás. Nah, picó acá nomás. Bueno, claro, más. Pescado un poquito más chico. Más chico, ¿eh? Pero bueno, un pescado más chico, pero lindo porque re. Sí, sí, sí. Mirá vos, no, no, está picando ahora al lado del bote, increíble. En momento. Un pique tras otro al lado del bote, increíble. Bueno, bárbaro. Y la laguna planchada está, ¿eh? Ay, qué pescadito. Qué, mirá. Vos sabés que un segundo antes que vos qué pusieras, pescado, encendieras la cámara, saltó afuera el agua. Sí, sí. Y ahora está picando acá cerquita, ¿eh? Sí. Bárbaro, seguimos. Ojo que lindo, ¿eh? Ahí está, ahí clavó. Ojo que lindo, ¿eh? ¡Ah! ¿Se fue? Mirá, qué hermoso. A verlo, Dani. Muy lindo, che, muy lindo el pescado. La huella chiquita anda andando mejor, ¿viste? Qué lindo pique. Bien, Diego. Acá el Norby también. Vivo y directo, Diego. Lo filmé el pique. Bueno, está Diego con uno, Norby con otro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo, cómo lo con el filé. ¿Eh? Con el filé. Acá está el de Diego. ¡Uy! Despacito, despacito, despacito. ¡Ah! ¡Qué pescado, Norby! Mirá, mirá. Cambió la línea, ¿viste? A ver. Buenísimo, Norby. ¡Qué pescado! Qué bárbaro. La ventaja de esta es la carnada. La carnada. Norby Melo. Es buena la carnada. En el cruce de la 94. Sí. Y los fines de semana y feriado. En el acceso a Teodolina. En el acceso a Teodolina, los que vienen para Villa Caña, de Buenos Aires. Ahí paran y está la carnada. Mirá lo que vas a sacar. ¡Pah! Espectacular. ¿Cambiaste la línea recién? Sí. Muy bueno, te dio resultado. Espectacular. Muy lindo pescado. A ver, Dani. Hermoso, chico. Hermoso, Joaquín. Espectacular. Muy lindo pescado. Otro que tiripegué. Tenía razón, ¿eh? No había que filmarlo para clavar. ¿Eh? ¡Oh, mira qué pescadito, che! ¡Ah! Espectacular, ¿eh? Hermoso pescado. Bueno. Y lo clavó, ¿eh? Todo lindo pescado, ¿eh? Buen pescado. ¿Cuánto está? ¿Qué tamaño tiene ese pescado? 300 gramos, 350. Qué lindo pescado. ¿Está de afuera? No, no. No, no, no. Está de la trompita. ¿Eh? ¿Planchado? Planchada la laguna. Planchado. No planchada. Súper planchada está. Impresionante como está. Pero bueno, hay mucho pescado acá. Ahí viene Marcelito con otro. Lo estaba filmando a Diego con la captura de él, ¿viste? Le pegó un borbollón a la boya impresionante. Como está la laguna planchada, se ve todo. Mirá, mirá. Mirá. Sí, metele. No sé, no, no. No, no. Parecía bueno, sí. Lindo pescado, pero. Hermoso, che. Buenísimo. Qué pescadito. Barro. Laguna planchada, ¿eh? Planchada, medio que un espejo. Impresionante. Ah, espectacular, che. Ah, y se fue, bueno. Pero qué linda clavada, ¿eh?
En la laguna totalmente planchada se ve el pique en superficie, espectacular. Impresionante. Impresionante, digo. ¿Eh? Laguna planchada. Ah, es una cosa increíble. Impresionante. Laguna planchada. Y seguimos pescando, Joaquín. Y seguimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah, impresionante. Bárbaro. Increíble. Marcelo, terrible, Marcelo. No, no erró el hombre, ¿eh? No lo mató la presión. Buenísimo. Bueno, buenos resultados la carnada de... De Daniel. De Daniel y de... Y de Norbis. Norbis. La mojarra. La mojarra, vamos. Ta, 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 bárbaro, che. Pero no, claro, el pescado más chico, viste, no... Llevó despacito, despacito llevó, digo. Y ahí está, ¿viste? Pero bueno, lindo porque lo vemos en superficie. Muy bien, Diego. Se vio el pique, che, cómo andaba arriba, andaba. ¡Ay, se calió! ¡Oh! Apenas, Está bien, Marcelo, planchado la laguna, un hermoso pescado. Hermoso. Mira lo que es. Mire. Espectacular, che. Hermoso. Qué hermoso pescado. Muy lindo, bueno, che. Marcelo. Bueno, laguna planchada, ¿qué más querés? Manda. Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Con la laguna totalmente planchada. Totalmente planchada la laguna. Impresionante. Increíble, Diego. Impresionante. ¿Eh? Impresionante. Si te lo cuentan esto. No lo crees. No lo crees, ¿no? Totalmente planchada la laguna. Y un pescado tras otro. ¿Eh? Qué bárbaro. Joaquín. Espectacular. ¿Eh? Espectacular. Una jornada impresionante hoy. No. ¿Eh? La cantidad de, y los portes de pescado que sacamos, no, una cosa espectacular. Así que bueno, la gente que se quiera venir por la laguna en Villa Cañal, La Zoraida, lo llaman a Joaquín, a los teléfonos que aparecen acá en la pantalla, y Joaquín, a pescar. Lo va a traer, lo voy a sacar a pescar, lo vamos a agarrar seguro. Sí. Y si, si pescamos hoy, con este día que hace, helada a la mañana, 0 grados, y ahora la laguna planchada. Bueno. Gracias por todo, Joaquín. No, de nada. ¿Eh? De nada. La moví un cachito y me engañé. Hace rato. ¿Viste vos lo que es? Cuando apenas movió lo agarraste. Y a veces que lo dejás un rato largo. Se clavó otro. Mirá. Joaquín con uno. Diego con otro. No, no, una cosa increíble. Pónganse los dos juntitos ahí. Increíble lo que está picando. Con la laguna totalmente planchada. No, es increíble. Está filmando. Último tiro para mí. Mirá. Vamos. Mirá dónde lo clave, mirá. Vamos todavía. Mirá. ¿Y dónde se clavó? Justo. Bueno. Último tiro para mí. Un pescadito para despedirme. Así digo que me despedí con un pescado. Lindo, lindo, lindo. Pasó de largo, che. Bueno. Bueno, Diego, ¿qué decías del último tiro vos? Me retiro, con el último. ¿Vos dijiste este es el último tiro? El último tiro. ¿No te podés quejar el pejerrey que sacaste el último tiro? Yes. ¿Eh? Qué bárbaro. Bueno, bárbaro. Yo me retiro. Diego se retira. Sí. Muy bien. Muchas gracias, muchachos, por la compañía. Norberto y Daniel. Gracias a ustedes. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes la pesca. Un día bastante raro porque empezamos con mucha niebla, 0 grados, y ahora terminamos con la laguna planchada y una pesca espectacular. Así que bueno, nos despedimos y los esperamos la próxima semana por la pantalla de América Sport.